way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey, and when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Slow down! DJ, play that track. Checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back. Bet you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips. Jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I'll give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. And I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. So dance to the rhythm of the D-O dub. G and the thug, watch I be in the club. Looking, staring, daring, comparing. In my book they say sharing is caring. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Al momento en que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! El partido de hoy se va a disputar en el estadio de Wembley, que para muchos es el campo de fútbol más importante de todo el mundo. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Liverpool frente al Chelsea. Rudiger. Jorginho, Christensen, la tira larga cerca del área, la saca fuerte hacia arriba, buen corte, recupera la pelota en su propio campo, Werner, recupera la pelota, Jorginho, Sille, peligro, puede ser. ¿A dónde le pegó este muchacho? Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. Gran pase a través de la defensa. Chelsea juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir. ¡Le pegó! Se eleva y cabecea. Cabezazo desviado, no ha pasado nada aquí. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Profunda. Saca la pelota y aleja el peligro. Henderson. Sille. Todavía ninguno pudo romper el cero. Sille. Jorginho.
Se la saca de encima. Llega justo para rechazar. La juega bien hacia adelante. Esta es clara. Puede pegarle. Recibe en zona peligrosa. Abre la defensa con un pase entre líneas. Gran jugada. Arnold. Así va el cabezazo. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Chelsea es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad, porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo, que se les puede venir la noche. Arnold la tira hacia adelante. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Werner. Fabinho recupera la pelota. Fabinho la tira lejos de su campo. Henderson. Robertson. Sille también defiende, da una mano a sus compañeros. Gran despliegue tiene, ¿eh? Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Sille. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. ¡Qué bien movió! ¡Atención! Robertson la tira lejos de su campo. Cuidado, esta puede ser muy buena. Se va con todo hacia adelante. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Buen primer tiempo, jugaron mejor, pusieron en ventaja. Es cierto que la diferencia es así, mínima, pero no deja de ser importante. Liverpool finaliza la primera parte con un 1-0 bastante ajustado. Durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido los primeros 45 minutos. Ya se juega, ya se vive, ya se siente la segunda parte del encuentro. Liverpool puede optar por dos caminos. O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento o aguantar la arremetida del equipo rival. Esta última opción es peligrosa, pero a veces no queda otra. Henderson, Fabinho, Keita,
Robertson. Lucha por no perderla. Es un pase que rompe la defensa. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Y se fue nomás. Saque de meta. Matip. Liverpool se mantiene en ventaja con aquel gol sobre el final del primer tiempo. Esto continúa 1-0. La saca fuerte hacia arriba. Mohamed Salah intenta un pase al vacío. Christensen se la saca de encima. Abre muy bien la defensa con este pase. Sille busca alguna cabeza. Recibe el pase. ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atacar! El árbitro parece que se acordó de la falta anterior. Esto es para usted. ¡Yellow card! Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego. Pulisic entró para dar una inyección de velocidad al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Werner tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Pulisic la saca larga, a ver si llega alguien. Gran sacrificio, aunque esta vez no pudo rematar. Mané, Mohamed Salah y la pelota. Es un pase que rompe el... ¡Qué impacto! ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Impresionante, delantero. Enorme reflejo para la acción. Falta, infracción. Se gana la amarilla. Merecida, nada que discutir. Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna además. Y ese que vimos fue un típico ejemplo. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Werner. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Jorginho intercepta justo a tiempo. Mane la abre al sector izquierdo. Buen pase. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. A través de la defensa. Va duro abajo con esa barrida. Barre con todo abajo. Corta el avance. Kanté.
recién se suma a la transmisión, se fue expulsado. Esa era una gran oportunidad para meterse en el partido de nuevo. Deben estar sumamente decepcionados. La juega corta para asegurarla. Azpilicueta, la manda al área. Y un gol en este momento del partido puede ser determinante. La pelota quedó a la deriva. Nadie la tomaba. Él aparece para empujarla y mandarla al fondo del arco. Magnífico, estupendo, brillante. Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento y no se desatendió de la jugada. Todo está planteado para que tengamos un gran final. Tienen que mantener este ritmo, estar concentrados y tener paciencia para marcar otro gol. Henderson. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Hacia atrás al arquero. El arquero la manda lejos. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Salen de contragolpe. Abre muy bien la defensa con este pase. Cuidado, esto puede ser la última jugada del partido. ¡Lukaku! Liverpool tiene gente muy hábil con la pelota y ese es su punto fuerte. Para esos jugadores fue muy sencillo crear oportunidades por el centro, algo que incomodó mucho a la defensa rival. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.